en directo desde El Chollo. ¿Qué es El Chollo? Con la transmisión que vamos a hacer hoy, se llamaba Tapas Andaluzas o Tapeo Andaluz y Cocina Mexicana, una relación que de pronto no está muy clara o no existe, o puede ser que sí, porque la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a comer en un formato de taquerías, en un formato de alimentación de puestos callejeros, ¿no? En donde pasa que prácticamente cada esquina encontramos comida. Y aquí en España el tema de las tapas, el tema de tapear, de irse de tapas, en el norte irse de pinchos, evidentemente también coincide con esta necesidad de ir comiendo a todas horas, o al menos dar pequeños bocados, un trago de un bocado de una comida, un pincho, una bebida, y después seguir y continuar y así hasta el fin de los tiempos. Saludo a la oficina del chef, saludo a Josby, Héctor Titas, hasta Río Verde, San Luis Potosí. Bueno, pero bueno, estoy tratando de alzar la voz, sí, porque estoy un poquito lejos del celular que estoy transmitiendo en Instagram, y aquí en Facebook estoy saludando directamente de a todos mis amigos desde el puerto Santa María, justito enfrente de la base de Rota, en la base de Rota, que es una instalación militar norteamericana que está aquí, que es la que controla prácticamente toda el área del norte de África. Ustedes entenderán de qué se trata esta base, que tiene ya muchos años aquí funcionando, y esto es prácticamente lo que tengo enfrente, es un pueblo militar, es la base militar, y bueno, aquí la interacción entre españoles, americanos, y todo el movimiento que existe, incluso de alimentación, es muy interesante. Y latinos, porque en realidad me dice Ruth, en efecto, el tema de la fusión o la integración cultural en términos de lo latino, lo español y lo americano es increíble. Incluso tienen una tienda allá adentro, ¿no? Me confirmo ahí con una amiga, Charos, tienen una tienda allá adentro, ¿no? De comida que es americana y pagas en dólares y tienen cosas muy concretas de la cocina americana. Bueno, estoy saludando, Josby, sí, espero regresar pronto a Morelia. Estoy en El Chollo, querida Patri, aquí aquí miren, estoy, no sé por qué se volteó la cámara, bueno, aquí estoy otra vez. Bueno, el día de hoy nos toca hablar, Coco, un abrazo también hasta Oaxaca, espero regresar pronto, por ahí los veo, espero. Voy a ir saludando a todas las personas que se van a ir conectando, díganme de dónde se conectan, por favor. Esto es un anuncio de Tío Pepe, no sé qué... ¡Ah, que me limpie! Estamos un poco... yo pensé que íbamos a hacer ya un anuncio a Tío Pepe, a mi querido... Antonio Flores y a Silvia Flores, un abrazo. Pues bueno, la idea es presentarles esto que tengo aquí enfrente. Miren, no hablo más, me callo. Esto es lo que aquí le llaman chacinas. La verdad es que para nosotros en México esto se convertiría en un plato de... lo llamaríamos embutidos o ultramarinos en general. Bien o mal dicho, no lo sé, pero al final en México lo conocemos como eso. Y agrupamos a una serie de productos o de insumos que son los de todos los días aquí en España, pero que nosotros los conocemos prácticamente como productos ultramarinos, es decir, que han viajado del océano completo para instalarse o venderse en México. Nosotros la referencia que tenemos de una tienda de alimentación de una persona española o de origen español, generalmente andaluz, cuidado con eso, es importante, ¿no? A nuestros amigos de Umami's Collection, un abrazo Sergio también, La referencia que tenemos en México es de una tienda en donde hay un español, típico español, ¿no? Lo que nosotros entendemos como un español, una persona de bigote grande, con un puro en la mano, una boina, muy gordo, y atendiendo y cortando el jamón y ofreciendo una copita como la que tengo yo aquí, un vino de Jerez, un cream de la casa de bodegas grande aquí del puerto Santa María. Y eso es la referencia que tenemos nosotros de los productos ultramarinos. Pero ¿qué sucede cuando llegas a España y empiezas a ver cómo la sociedad, las personas empiezan a moverse, empiezan a entender la manera de comer, la manera de vivir, la copita del mediodía, como se hace aquí en Andalucía, ¿no? En donde se puede cortar a lo mejor un poco el día para comer o tomarse una copa, una cerveza y una tapita, y después regresar a trabajar y luego volver a comer también, ya después mucho más tarde. En toda España, yo lo he visto, me corrigen aquí que en toda España, yo lo he visto, tú eres de Galicia, ¿no? ¿También se hace en el norte? En toda España, vamos a tomarlo. No sé si a las 12 exactamente en toda España. Cuando el Papa dice que... Exacto, cuando a las 12, cuando el Papa comienza a beber, es el momento en el que todos comenzamos. Yo ya me acostumbré a ver el reloj también para que cuando son las 12 ya no se vea como mal, ¿no? A Enrique Méndez, un abrazo hasta Mérida. Yo soy Sebastián Zurito, un abrazo también. Yo soy Lalo Plasencia, un saludo. Bueno, saludo aquí a toda la gente que está conectando, Vanessa Bustos, Luis Miguel Escamilla,
Patricio Weiss. Hoy es un tema más relajado, es un tema, incluso no traigo yo filipina, chaquetilla. Lo que traigo es una camisa, me estoy muriendo un poco de calor, pero estoy muy contento porque lo que voy a probar es algo que les va a gustar. Y es un plato que les voy a poner primero a mis amigos de Facebook. Vean, lo voy a ver como Pavarotti o como Lola Beltrán, ¿se acuerdan? Limpiándose el calor de la frente. Hasta Argentina, mira, qué bueno que hasta Argentina que nos ven. A México, Ariana, ¿cómo estás? Sari Contreras, también los saludo hasta el norte de México. Voy a empezar por el principio. En mi mano izquierda tengo mi plata, mi tablita de productos ibéricos, de ultramarinos, de chacinas. Y en mi mano derecha tengo mi copita de cream, mi copita de este vino, que es un vino de la casa Bodegas Grand. Pero dime la especificación concreta del vino. Es un vino encabezado. Esto es un oloroso con una porción de Pedro Jiménez. Se las dejo muy barato para todos los que nos cuesta trabajo entenderlo. Imagínense un oloroso al cual se encabeza con Pedro Jiménez. Difícil entenderlo, es más fácil beberlo y luego irlo entendiendo conforme va uno bebiendo más y más y más. Voy a mostrar la botella para que la conozcan a mis amigos de Bodegas Grand. La Garrocha, se llama así, Cream La Garrocha, la etiqueta es preciosa. Voy a mostrarlo a mis amigos de Instagram también. Y lo que quiero que se den cuenta es que estos dos prácticamente me pueden hacer la vida entera. Yo llevo prácticamente desde las 12 del día, justo en la hora en la que el Papa ya está bebiendo. Vaya, no sé si esté bebiendo, pero ya da permiso de hacerlo. Y llevo yo con esto, así literalmente. ¿Qué voy comiendo? Un poquito de queso, un poquito de salchichón, un poquito de lo que le llaman morcilla enchorizada y un poco de morcilla dulce. Esto es importante porque al final, como pueden ver, son bocados pequeñitos, todos cortados en el momento en el que lo pides. Y estamos aquí en el Chollo para celebrar dos cosas, bueno, tres cosas en realidad. Primero, el cumpleaños de la propietaria, mi querida Conchi, que ahora se va a conectar y que estará seguro, aquí lo tengo enfrente, pero ya nos ha tocado hacer un par de transmisiones también juntos. Es su cumpleaños y coincide también con el Día de la Mujer, que creo que hay que celebrar, como yo lo dije hace rato, creo que son 365 días de celebrar. El tema de las reivindicaciones, yo me pongo muy reflexivo con ellas y no voy a entrar en detalles porque me parece que de pronto empiezan los radicalismos y no creo necesario hacerlo, más que con una copa al lado y ya está, ¿no? Celebrar algo que está por sentado, me parece todavía que nos hace falta mucho camino por recorrer. Y luego, inaugurar que esto, o empezar con un nuevo espacio, el Chollo, que es una tienda de alimentos, una tienda donde se vende pan gallego. Síganlo a todos ahora, busquen Bazar El Chollo en la página de Facebook, se las voy a poner ahora para que ustedes la visiten y le puedan dar me gusta. Ahí es donde van a empezar ustedes a ver que se está promocionando temas de tapas andaluzas, temas de vinos de Jerez, los vinos que tengo acá atrás, estos vinos que están prácticamente en mi cabeza y que me están enarbolando el cerebro. Al rato ya me los tomaré algunos, no todos, pero sí estarán no solo en mi cerebro, sino en mi sangre. Les voy a poner la dirección del Chollo para que ustedes conozcan, visiten y sobre todo le den like a esta página que estamos empezando a apoyar, porque lo que nos interesa es estas tiendas de barrio, estas tiendas en donde se puede ir a tapear, en donde puedes quedarte conversando con la persona, la propietaria, compartes un momentito, te abres una cerveza y de repente ya te corta la mañana y lo que hace es darte un momentito de felicidad como nada más para poder seguir el día. ¿Qué sucede con estas tiendas de lo que nosotros le llamamos tiendas de ultramarinos en México? Lo que pasa es que son espacios en donde se convierten en espacios de socialización, espacios en donde puedes quedarte o pausar tu día, comprar para el resto de tu día o comprar directamente para comerlo ahí. El Chollo está empezando a hacer esto y estamos muy contentos porque de la mano de Ruta Maya, que es quien está organizando todo este asunto, los vinos, quien pone esta barra de vinos de Jerez, evidentemente, que a partir de la próxima semana verán la sorpresa que les tiene ella preparadas en sus redes sociales y sobre todo con el tema del Consejo Regulador, va a estar ella muy intensa allá dentro del Consejo Regulador, ya la verán, sígala en sus redes sociales. Y lo más bonito de todo es que en estos espacios como el Chollo lo que hacemos es comer, beber, comprar, convivir
y de repente se empieza a convertir en un espacio de socialización, que este lugar en particular lleva 17 años de existencia, yo creo que es más viejo que el barrio mismo, ha ayudado a fundar el barrio, y que no es para nosotros también esas tiendas, lo que le llamamos las tiendas de la esquina, o las tiendas del barrio, las tiendas de los espacios que nos permiten darnos forma, y además que nos traen tantos recuerdos a lo largo de la vida. No quiero aburrir mucho porque ya estamos perdiendo clientes, los amigos que están aquí del otro lado también conversando, conviviendo, unas botellas que se pueden abrir, que tú puedes traer, que tú puedes comprar, te llevas la botella, te tomas una copa a ti y después te la llevas, y luego pues podemos pedir pues un poquito de queso que les voy a mostrar ahora, queso payoyo, queso de la Sierra de Cádiz, un queso increíblemente bueno, queso de cabra, de leche de cabra, es un queso muy cremoso, es un queso que tiene una consistencia muy suave, es complicado para rallar en dado caso que se quiera ocupar para cocina mexicana, pero como para aplicar alguna preparación y después calentarla, se funde espectacular y se convierte en una mezcla increíble. Unas notas de este es payoyo, sí. Esta es una Megrita Carmen, la madre de Conchi, Megrita queso payoyo. Esto es el barrio, es así, digo, tampoco vamos a... Es correcto. Ya lo oyeron ustedes, queso payoyo. Quiero saludar a toda la gente que se acaba conectando, a Charo Borges, que la tengo aquí enfrente, encantada no solo de que te conectes, sino de que estemos compartiendo. Y bueno, síganme haciendo preguntas o vayamos compartiendo más, porque yo les voy a comentar un par de cositas, sobre todo en el tema de las chacinas o de las lo que nosotros le llamamos embutido. Voy a comenzar con uno de mis favoritos, que ya lo hemos conocido antes, que ya lo conocemos, que ya lo he puesto mucho en mis redes sociales, pero que me tiene loco desde que yo llegué, los famosos chicharrones de Chiclana. Estos chicharrones que son una belleza en términos gastronómicos, son de esas cosas que te recuerdan. Lo primero que yo, lo que yo a mí me vino a la mente fueron los chicharrones de la Ramos, los chicharrones, estos chicharrones de la papada o la panceta del cerdo, que se hacen en Monterrey, en Nuevo León, y que son clásicos porque tú vas a una chicharronería, a una tienda, los compras, y normalmente, como yo siempre he dicho y lo recomiendo siempre, es comprar 1.5 kilos, porque 1 kilo llega a tu casa y el 0.5 kilo mientras vas viajando te lo vas comiendo y eso es maravilloso. Lo que yo recomiendo siempre es ir caminando cuando uno va a una chicharronería, ¿no? Porque 500 gramos desaparecen. Entonces, si son más de 4 personas, sí compren un poco más porque seguramente los va a traicionar el hambre. Estos chicharrones de Chiclana que la diferencia que tienen, por ejemplo, que yo he notado con particularmente con los chicharrones de México, es que finalmente tienen cierta cantidad de especias, tienen un adobo, lo que le llaman aquí en Andalucía un adobo que da sabor, un adobo de especias, que es una serie de especias combinadas, son polvos que se aplican a la carne y se fríen, o una vez saliendo, se sazonan con este producto, que honestamente a mí me parece espectacular, y que aquí lo comen frío, aquí yo lo he visto que lo pueden, tú lo puedes comer, yo le puedo dar la mordida así, pero normalmente a mí me gusta calentarlo un poco, o aplicarlo en algún guiso en particular. Yo he cocinado con esto chicharrón en salsa verde aquí en Andalucía y es un sabor espectacular porque la cantidad de grasa que tiene, y se lo voy a mostrar primero a mis amigos de Facebook, vean la cantidad de grasa con carne, vean. Esto es para chopear prácticamente. Esto, lástima que no es café, porque esto yo lo metería y me lo comería, pero bueno, si se hace eso con un donut, la verdad es que se puede hacer con un chicharrón de Chiclana. Y una nominación que tienen aquí en España con el tema de las tapas, este tapeo que se hace todos los días o que se puede hacer todos los días, el chicharrón de Chiclana, que es una zona de aquí de Andalucía, del sur de España, que es donde mejor los hacen o donde más famosos son, pues es básico en todos los lugares de tapeo, como aquí en El Chollo. Si ya visitaron la página del Chollo, por favor denle like y aprovechen para felicitar a su propietaria, Conche Martín, que hoy es su cumpleaños también, insisto. Luego sigo con uno que me encantó, yo no lo había probado este porque me lo presentaron el día de hoy, y les voy a presentar un salchichón, que esto es cortado. Normalmente lo que se hace en un espacio como El Chollo es chacinas al corte y al peso, es decir, yo me compro una botellita, insisto, esto es como el chicharrón de la Ramos, prefiero ir a comprarse dos porque una te la tomas en casa, una te la tomas aquí en la tienda y la otra te la llevas a tu casa, ¿no? Eso sería lo mejor. Te compras, te abres, te tomas una botellita, te pides 100 gramos de salchichón o 100 gramos de alguna carne fría o de algún embutido, de alguna chacina, y lo que sucede es que van a ver la calidad de este producto, le quita un poco la tripa o el embutido, pues la cobertura natural que tiene, y vean también la cantidad de grasa que tiene esto. Esto, grasa es sabor, siempre lo hemos dicho, pero este tiene una correcta, a diferencia del salchichón italiano, que es un salchichón muchísimo más
especiado con muchas más notas a pimienta, clavo. Esta es una nota muy suave, esto es un salchichón ibérico. El cerdo tiene de manera natural grasa, es decir, tiene un contenido muy intenso de grasa, pero esta calidad de la carne, que después se transforma en embutido, es simple y llanamente espectacular porque la grasa se deshace en la boca. ¿Y qué sucede? Que lo que vas tú a probar es prácticamente el sabor natural, como decimos todos, el cerdo ibérico no es proteína animal, es proteína vegetal. Coma más cerdo ibérico, porque prácticamente estás comiendo pura bellota, más si es alimentado con bellotas. Esto es increíble, con un poco de cream. Y voy avanzando después, ¿no? En las rutas estas de los... Dime. Aquí van a hacer una pregunta en vivo. Aparte, el cerdo últimamente, aparte de bellota, también empiezan a cultivarlo con castañas. Castañas, es correcto. Yo he probado combinación carnes de los dos, castaña, y lo hacen una parte montanera con bellota y una parte con castaña, no en montanera, sino en alimento suelto en montanera. Mira, yo voy a, ese sí tengo que probarlo, de montanera, de castaña. Carmen, que se está atravesando aquí atrás, que está colocando los envases de todo lo que se ha servido hoy. Y a mí lo que me gusta de estos productos es que vas avanzando a lo más complejo. Tenemos el salchichón, que finalmente es carne curada, la carne que está trabajada y después embutida y secada. Exactamente, Licho, un saludo a mi querido Nacho, ¿cómo estás? A chulada de cerdo bellotero, en efecto, de pata negra. No necesariamente es pata negra, a lo mejor evidentemente es de la raza de pata negra, del ibérico de bellota, pero bueno, hay muchos de ellos que están alimentados que no son pata negra y que están alimentados con bellota. Aquí vamos a pasar ya a lo que a mí la verdad es que me vuelve loco, que es todo el tema de los adentros, las vísceras, los despojos, le llaman la casquería, le llaman otras personas. La verdad es que yo creo que en la nobleza de los animales, en los productos que son más, cuyas proteínas o cuyas carnes son preciadas, casi siempre la gente deja de lado o considera mucho menos las partes que parecen más, de pronto, visualmente menos agradables o más asquerosas, incluso en algunos sentidos, o que de pronto pueden llegar a ser para muchos repugnantes o deleznables. Ver una cabeza de cerdo colgada en México, o unas carnicerías en donde tú entras al pasillo de carnes en un mercado y ves N cantidad de cabezas de cerdo colgadas, una más grande que otra, uno con los ojos abiertos, uno con la lengua de fuera, y después ver las cabezas de vaca, para nosotros es normal, pero aquí en Europa realmente eso se ha eliminado y se ha quitado del uso cotidiano. Desafortunadamente así es, sin embargo, hoy ha habido una vuelta a la página, la gente está queriendo otra vez voltear a ver el tema de los despojos, el tema de la casquería, el tema de los adentros, que son las partes más nobles del animal. Y aquí les voy a presentar una morcilla, que finalmente no deja de ser sangre de cerdo, que es espectacular, que al tacto, esto es temperatura ambiente, al tacto es básicamente una mantequilla, esto es una crema. Esto, si yo lo caliento entre mis dedos, lo que voy a lograr es... Tengo las uñas negras de las tagarninas de ayer que estaba yo limpiando. Vean, por favor. Esta es la grasa que yo tengo aquí. Estoy deshaciendo la morcilla. Y vean la calidad del producto, que al final termina siendo como una especie de masilla que nos permite entender que la sangre, al ser cocinada, al ser trabajada con especias, generalmente pimentón, pimienta, canela, clavo, dosis diminutas de esos, o la receta de cada una de las personas con las que trabaja, se convierte eso en una delicia. De verdad, el aroma de esto es una sangre profunda, una sangre con muchísima textura, muchísima grasa, muchísimo sabor, muchísimo aroma, y parece que es como hasta un paté. Esto podría pasar perfectamente como un paté, pero no lo es. En realidad es una morcilla. Y luego, esto con un traguito de cream, que es lo que yo he encontrado, ahorita voy a hablar del maridaje. Voy a hablarles de otro producto también, que esto que a mí me volvió loco, que es la morcilla enchorizada. Yo no sé qué me ha pasado este último año aquí en Andalucía, concretamente en el Puerto Santa María, que yo me he encontrado con cada término y con cada terminología culinaria, que yo la verdad es que la convierto un poco en técnica, ¿no? Como el caso de las tagarninas esparragadas, que al final el esparragar ya no es propiamente de una tagarnina, sino puede ser, tú puedes esparragar espárragos, ¿no? Nunca. Y la ver, bueno, pero eso no está esparragado, eso es una versa con tagarninas, eso es. Yo me refiero a la técnica o el término esparragar, o ¿cómo se dice? Esparragar, no lo digo bien, ¿no? Que al final lo que haces
tú cuando lo observas como extranjero, como no propio de una cultura, lo que sucede es que te das cuenta que ese término, esparragar, lo puedes aplicar prácticamente a cualquier producto vegetal. Entonces yo puedo esparragar unas acelgas, puedo esparragar unos espárragos, puedo esparragar unas tagarninas, y a mí me gustaría esparragar después otras cosas, es decir, tal vez verduras o frutas que sean nuestras, o usar el término esparragar para darle otro giro y llevarlo hacia la cocina mexicana. No lo sé cómo va a terminar eso. Estamos cambiando ya de época, es decir, ya está empezando a hacer un poco de calor, y esa es comida un poco más de verano, de invierno, un poco más de potaje, de comida cálida. Entonces, al final, la verdad es que vamos a tener que esperar, yo creo que para la próxima temporada. Pero el esparragado es un término que hoy me encontré con otro que se llama el enchorizado. Es decir, aquí tengo una morcilla enchorizada. Esta es una morcilla normal, digámoslo así, que está trabajada con... Esta es de cebolla. Esta es una morcilla de cebolla. Es fresca, digamos, lo que es cremosa, es un paté prácticamente, ¿no? Si ustedes la pueden ver, al final se me está pegando en los dedos. Y luego esta es una morcilla, que también es sangre de cerdo, pero es una morcilla enchorizada. Mucho más roja, es más densa, mucho más sólida. Esto es un chorizo. Si yo comparo esto, es la morcilla enchorizada con un chorizo cantimpalo, con otro tipo de chorizos, es prácticamente igual, al menos en vista. En sabor también se parece. La diferencia es que, por un lado, el chorizo normal está hecho con carne, es decir, con carne magra, con pie, con músculo, y esto es sangre. Entonces, así como yo les he dicho que nos encontramos, yo me he dedicado, ojalá Dios, los hados o lo que exista en el mundo, me dé permiso para poder comenzar a entender los órdenes de la cocina andaluza o los órdenes de los vinos de Jerez, lo he hecho con la cocina mexicana. La verdad es que me interesa muchísimo esos términos de enchorizado, esparragado y todos los que me voy a encontrar a lo largo del camino, como es este caso. ¿Qué sucede? Voy a limpiar un poco la nariz. ¿Qué sucede? Que me encuentro con este platito, ¿no? Con esta pizarra llena de productos de la tierra, llena de productos que no son cocinados en estricto sentido, es decir, que no pasan por un proceso de cocción in situ, que el cocinero o la persona que está encargada de servirlos en realidad no hace más que entenderlos, trabajarlos y después servirlos y ponerlos con un vino de Jerez que ya hablan por sí mismo. Señores, esto no es un asunto, como yo lo he dicho siempre, de admiración y oda al producto. A ver, el cerdo no nace ni hecho salchichón, ni la sangre del cerdo a la hora de morirse se enchoriza o se convierte en morcilla sola. No, hay una técnica específica de maestros artesanos, de gente que está dedicada a esto, que la convierte en un producto específico disponible para ser ya consumido. Pero eso es como la cocina misma. Luego están los vinos de Jerez, que hoy no es el caso de los vinos de Jerez, sino es el tapeo. Esto, estamos transmitiendo desde El Chollo, un espacio en el Puerto Santa María que ya les puse... Y les vuelvo a poner la dirección aquí para que le den like todos, por favor, ahora mismo. Para que ustedes se den cuenta de un espacio que vende pan gallego, barras, que la gente viene, entra, compra un poco de jamón o compra un helado, o se lleva un vino, o se lleva, incluso como aquí hay un bazar al lado, aquí mismo dentro, te puedes llevar cosas que una botella de cloro, de lejía, de una escoba que te haga falta. Es decir, al final eso es un espacio como tal, un espacio social. Y El Chollo para nosotros, tanto para Ruth como para mí, se ha convertido, más Ruth desde hace muchos años, pero a mí desde hace un año que yo estoy circulando por estas latitudes, se ha convertido evidentemente en un espacio también de encuentros con gente que, a pesar de yo no vivir físicamente aquí en estos radio de 100 metros o menos, en realidad se ha convertido en un barrio, en un espacio de socialización puntual, en un espacio en donde te permites convivir con más gente, en donde los niños crecen, en donde puedes estar, la gente está tomando una cerveza, sale, entra, se van por sus hijos, regresan, van, toman un café, se van a trabajar, regresan, donde los fines de semana hay reuniones, donde se celebran cumpleaños. Y entonces eso finalmente ha sido El Chollo después de 17 años. Y bueno, yo además del tapeo, que eso es finalmente un asunto de que lo que nos tiene aquí para mostrarles las chacinas andaluzas, lo que yo quería es hacer esta relación con la cocina mexicana que pareciera un poco forzada, pero en realidad no lo es. Las dos culturas estamos acostumbradas a comer fuera, estamos acostumbradas, ahora aquí no se come mucho en la calle, es decir, literalmente en la calle. Nosotros en México sí, comemos sobre la calle, en la calle, en una banqueta, sentados al lado de un poste de luz, es decir, en una esquina. Nosotros tenemos esta cultura
al igual que en España se tiene la cultura también de salir, de estar en la barra, una copa, una tapa, una copa, un pincho, tal vez una cerveza y continuar el trabajo o terminar la tarde también ahí. La cocina mexicana, creo yo, cuando viaja a lugares como España, lo que le permite es adaptarse en el formato de tapeo. Y esto es lo divertido, que finalmente nosotros estamos muy acostumbrados a comer en estos formatos cortos, en esos formatos de comida de mano prácticamente, es decir, que te sirven y tú comes con la mano, bebes algo y te vas, que no tardas mucho tiempo, que es una experiencia gastronómica en sí misma, pero que no necesariamente está planteada como un menú degustación o un lugar de estrellas Michelin, sino está planteado como algo, un espacio de socialización pura y dura. Entonces, la cocina mexicana tiene mucho que hacer aquí en el sentido del formato. El taco en estricto sentido puede ser una de las tapas más brillantes que hay si se midiera con esos ojos. El taco mexicano es una de las grandes tapas universales, o las tapas universales son versiones de los tacos también. Yo creo que la gran ventaja que tiene la cocina mexicana es que se puede adaptar en forma. El sabor sigue siendo el mismo, la columna vertebral, pero finalmente el formato puede cambiar. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros en la sala de catas con Ruth Amaya? Lo pueden ver ahora en YouTube, lo pueden ver en el blog. Les voy a dejar aquí donde lo pueden visitar. laloplasencia.com, ruthamaya.com, pueden ver cómo hacemos nosotros para que la cocina mexicana en formato tapa, que finalmente la conocemos, podemos echarnos un vasito de gazpacho, un vasito de ceviche, un taquito dorado, un bocadito o una tostadita de tinga, y una copa de Jerez, que es un acompañamiento ideal, lo que nos permite es entender que el formato de comer con la mano, de comer rápido, pero no por eso mal, de comer con esta necesidad primero de socializar un poco y después de moverse, la idea es que se puede encontrar con la cocina mexicana de manera maravillosa. Yo creo que el tapeo andaluz para mí ha sido un encuentro maravilloso de lo que significa la cultura. Es una manera de introducirme, de poder estar en la cultura andaluza, de poder convivir con la gente, de poder hacer barrio, de poder estar presente, de poder conocer más personas, de poder introducirme a una sociedad o a una serie de personas que, a pesar de no ser míos, es decir, no haber nacido juntos o no pertenecer a la misma familia, se convierten después en ella. Eso es un tapeo andaluz, eso es cocina mexicana. Yo me voy a ir despidiendo también, porque quiero ir terminando, pero no quiero terminar sin que venga Conchi aquí conmigo, porque desde hace muchos años, que la segunda persona que yo conocí prácticamente en Andalucía fue ella. Ella es propietaria de aquí, sí, porque primero fue Ruth Amaya y después fue Conchi, ¿no? Y la primer copa de cerveza que yo conviví con alguien fue con ella. ¿Te acuerdas el día siguiente que yo llegué, un 27, y tú y los otros tres tomamos una cerveza aquí al lado, que habrá sido el día... Ahí me van a oír. Te voy a poner un poco aquí. Lo están viendo en Instagram y en Facebook. Salud, Conchi. Pues estamos en el chollo que es propiedad de Conchi. Yo voy a beber, pues si no es mala suerte. Y lo que yo quiero decirte, Conchi, es primero desearte muchísimas felicidades y muchísimo éxito. Primero, felicidades porque es tu cumpleaños. Al final eso ya no te lo quita nadie. Eso no me lo quita nadie. Eso es un año nada, más. Nada, y eso un lo año vas a tener. Y los años no me lo quita nadie. No. Pero lo de hoy también, insisto que es un tema que nosotros estamos muy felices y muy orgullosos de poder sumarnos a esta idea de crear un espacio dentro de un espacio. Es decir, las instalaciones físicas existen, la gente utiliza el chollo como eso, como un lugar de socialización. Ustedes tienen 17 años de estar aquí, es una tienda de barrio, una tienda de alimentación en donde la gente se conoce y conoce, ¿no? Sí. Y bueno, felicitarte en este nuevo camino, Conchi, porque es algo lindo y nuevo. Bueno, yo tengo que dar las gracias sobre todo a mis clientes también, porque ellos son los que me han empujado a que cree este espacio. Ahí está, sí. Ellos son los que me han empujado a que cree este espacio, a que forme. Yo soy un amante de los vinos, de Jerez, de otras denominaciones de vino, y ellos son los que eso me han empujado. Nena, móntate una mini bodeguita, tú eres capaz de ofrecer buenos vinos, eres capaz de presentarlo, eres capaz de... Y bueno, yo no soy una vinoteca, pero bueno, aquí estoy, vamos a intentarlo, con buenas tapas, buenas chacinas, buenos vinos. Y lo más importante es la buena compañía. Buena gente. Yo creo que tiramos para adelante. Pues el chollo, insisto, se convierte en un espacio así. Ya lo es. Ahora se formaliza en realidad.
Muchas felicidades, Conchi. Gracias, Lalo. De verdad. Gracias a vosotros. Nada. Gracias a todos. Os invito a que estéis aquí, estéis en vuestra casa. Y bueno, síganlo, por favor, en el Chollo No Te Vayas. Despidámonos, por favor, con una copita de Yo Tengo Cream, no sé qué tengas tú. Yo tengo una denominación de toro. Toro, ¿ah? Bueno, aquí van a encontrar Yasso. Yasso. Yasso, el vino Yasso de Otoro. Y toda la barra de vinos que tienen aquí, que tienen más vinos que muchos restaurantes que yo conozco. La verdad es que sí. Y eso a mí me da muchísimo gusto porque es una manera de hacer entender a la gente lo que es la cultura andaluza en Andalucía. Y a través de estos medios como Facebook o Instagram, la verdad es que nos permite llegar a muchas más personas. Salud por ti, Conchi. Gracias. Y bueno, gracias. Pues sean muchos años más. Sean muchos años más. Salud a ustedes, señores. Gracias. Bueno, vamos a terminar.